que sentir su impronta, retomando el dinamismo característico del Partido de la Liberación Dominicana y su constante activismo. Se trata del presidente de nuestro partido, que se dirigirá a continuación a todos ustedes. Escuchemos al compañero presidente de nuestra organización. Y otros compañeros
que a lo largo, digamos, de la historia del Partido de la Liberación Dominicana nos dejaron un legado que nosotros no podemos dejar caer. Pero he señalado, compañeros y compañeras, y quiero reiterarlo, que este partido se ha construido a base de grandes esfuerzos y de grandes sacrificios. No ha sido fácil la tarea. Recuerdo en el año de 1978, compañeros, compañeras, vamos a las elecciones. En las elecciones de 1978 sacamos el 1% de los votos. Muchos recordarán que fueron unas elecciones sui generis, porque cuando salíamos a hacer campaña, lo que decíamos era que no estábamos buscando votos. El propio compañero Juan Bosch fue muy reiterativo en la campaña de que no le interesaban los votos. Y obviamente eso nos costó a nosotros, obviamente, sacar apenas el 1% de los votos. Pero para Juan Bosch fue una victoria porque él entendió que ese proceso contribuyó a cualificar el partido. Tuvimos de nuevo que pasar a buscar firma para lograr el reconocimiento del partido. Pero no solamente eso, y aquí viene la parte de los problemas. En el año de 1978 el partido se dividió. Una parte importante de la dirección política del partido abandonó el partido, y quiero recordar, compañeros, lo que se decía entonces, que el PLD había perdido ya su misión histórica y que no tenía razón de ser, no tenía razón de existir. Muchos lo recordarán, compañeros, el secretario general del partido abandonó la organización. Y sin embargo, compañeros, 4 años después, el Partido de la Liberación Dominicana participó en las elecciones que se celebraron en el año de 1982 y obtuvo alrededor del 10% de los votos. En vez de debilitarnos por la salida de una parte importante de los dirigentes del partido, el partido inició un proceso de fortalecimiento que se evidenció en los resultados electorales del año de 1982. Pero recuerden, compañeros y compañeras, que en el año de 1984, de nuevo una parte importante de la dirección del partido abandonó la organización. El entonces secretario general del partido, Rafael Alburquerque, abandonó la organización del partido, también con el mismo argumento, que el PLD había perdido su razón de ser. Compañeros y compañeras, y eso, en vez de debilitar al PLD, lo que hizo fue que lo fortaleció, porque en las elecciones que se celebraron en el año de 1986, el Partido de la Liberación Dominicana prácticamente duplicó la votación con relación a lo que había sacado en el año de 1982. Esto es muy importante, compañeros. En el año de 1986 quedó claramente evidenciado que se había roto en la República Dominicana el bipartidismo y que se había allanado el camino para que el Partido de la Liberación Dominicana ganara las elecciones en el año de 1990. A mí me gusta, compañeros, además, para que conceptualicemos el momento que estamos viviendo, que recordemos que en el año de 1978 sacamos el 1%, que en el año de 1986 sacamos casi el 20%, y eso se logró en un periodo que gobernó la República Dominicana el Partido Revolucionario Dominicano, que es hoy el Partido Revolucionario Moderno que está gobernando la República Dominicana. De manera que yo puedo asegurar que el PLD se hizo partido haciéndole oposición al Partido Revolucionario Dominicano, que hoy es el Partido Revolucionario Moderno. Yo sé que todos ustedes, compañeros, son
consciente de lo que ocurrió en el año de 1990. Fuimos a las elecciones, debimos haber ganado las elecciones, pero nos las quitaron. Pero el partido se decidió hacia adelante. Y yo sé que ustedes recordarán que en el año de 1992, de nuevo, una parte importante de la dirección del partido abandonó nuestra organización. Recuérdense, fue el momento en que se fue Vicente Bengoa, se fue Nelson Marmolejo, se fue el compañero Buré, se fue Mapuy y se fueron otros. Y también anunciaban que nos íbamos a destruir, compañero. Y sin embargo, y lo he dicho de manera reiterada porque es parte de la historia, he coincidido siempre con el compañero Danilo Medina en ese sentido, de que si esa gente no se hubiese ido del partido en el año 1992, el PLD no hubiera ganado las elecciones en el año de 1996. Lo importante, compañero, es que quede claro que la salida de esos antiguos militantes del partido unificó al partido. El partido se convirtió en un solo cuerpo y todo el mundo actuaba en función del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso ganamos en el año de 1996. Toda una escuela. Hicimos oposición y la hicimos bien. Y nos ganamos el derecho de los dominicanos a gobernar y por eso nos eligieron en el año de 1996. Porque habíamos demostrado que sabíamos hacer oposición. Compañeros, compañeras, hemos gobernado el país de los últimos 24 años, 20 años. Y yo sé que todos ustedes son conscientes de que a lo largo de esos 20 años, el Partido de la Liberación Dominicana produjo una transformación radical de la sociedad dominicana. Ayer decía, el sábado decía en Santiago, que hay tres cosas que son legados del Partido de la Liberación Dominicana a este país que nosotros tenemos que tener presente y levantarlo con orgullo. Primero, el Partido de la Liberación Dominicana le ha garantizado a este país estabilidad política, compañeros. Estabilidad política. Durante los gobiernos del PLD, aquí no hubo confrontación. Yo llegué a decir en Santiago que hasta las huelgas desaparecieron del escenario político de la República Dominicana. Porque el Partido de la Liberación Dominicana impulsó este país. Legado del PLD, la estabilidad macroeconómica, compañeros. Hoy es un legado del Partido de la Liberación Dominicana, la estabilidad macroeconómica que se vive en este país. Este gobierno, que llegó diciendo que le hemos entregado un país quebrado, pudo ir a los mercados de capitales por ese legado de estabilidad macroeconómica que dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Compañeros y compañeras, recuerden lo que encontró el PLD entre el 2000 y el 2004, un país quebrado. Un país que había perdido su capacidad de pagar la deuda pública. Un país endeudado. Todo eso se superó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y hoy es un activo de este país la estabilidad macroeconómica. Pero no solamente se trata de estabilidad política y de estabilidad macroeconómica. La estabilidad social, compañeros. Y en el contexto de la estabilidad social, la movilidad social que produjo el Partido de la Liberación Dominicana durante los últimos 16 años. Aunque mucha gente no lo quiere reconocer, cuando llegamos al gobierno era un país de pobres y hemos entregado un país de clase media. Y esto es importante que los compañeros lo tengan claro. Hoy en la República Dominicana hay más clase media que clase pobre. Ahora, compañeros, compañeras, en el marco de la celebración de este Congreso, es bueno que ustedes estén claros que todo eso hoy está en peligro.
Todo eso está hoy en peligro. La situación que se ha derivado como consecuencia de la pandemia está generando una situación de colapso económico. Hasta el mes de octubre, hasta el mes de septiembre, según el Banco Central, la economía dominicana había decrecido 8.1%. Todo apunta a que con toda seguridad, este año el decrecimiento de la economía va a estar muy cercano al 7%. O a lo mejor más. Yo he señalado en algunas ocasiones que para que tengamos una idea de lo que eso implica, en el único momento que en este país hubo una caída tan brutal de la economía fue en el año de 1965 cuando se produjo la guerra de abril. De manera que las implicaciones que eso va a tener en términos sociales lo vamos a ver a partir del próximo año. Agravado por el hecho de que ustedes saben que este gobierno va a retirar los programas sociales que el compañero Danilo Medina puso en marcha para hacer frente a la pandemia. De manera que a partir de enero, esa inmensidad de dominicanos que hoy come por esos programas sociales dejará de recibir esos recursos. Y eso, sin lugar a duda, va a generar conmoción social en la República Dominicana. Frente a esa situación, compañeros y compañeras, de lo que se trata en este Congreso es de que trabajemos para salir bien del Congreso, para salir con un Partido de la Liberación Dominicana fortalecido, porque el país va a necesitar al Partido de la Liberación Dominicana a partir del próximo año para que encabece la oposición política a este gobierno y que le haga oposición a este gobierno, dirigiendo las luchas sociales, compañeros, que sin lugar a dudas se van a producir en la República. Que se ganaban el sustento de su familia, su sustento personal y el sustento de su familia en los gobiernos del Partido de la Liberación. Miles y miles de ellos han sido lanzados a las calles. Es bueno que se sepa que no se trata solo de hacer responsable al presidente Luis Abinader de esa situación social que se va a generar en la República Dominicana. Se trata también de hacer responsable al señor Leonel Fernández, que validó en las elecciones pasadas esa alianza de Maco con Cacata, que ha generado esta situación, que está generando esta situación en la República Dominicana. Así que, compañeros y compañeras, con entusiasmo a trabajar para garantizar el éxito de este Congreso, para que el Partido de la Liberación Dominicana se convierta en el abanderado de la lucha social el próximo año aquí en la República Dominicana. Muchas gracias.